entonces, cuando vayamos a hacer un solo, tengamos presente fraseos, ¿no? O células rítmicas. Hay que transcribir. Necesariamente, para hacer un solo hay que tener un referente de los grandes bongoceros del mundo. Obviamente, cada persona que vaya a ejecutar un solo de bongo tiene que tener un sentido rítmico bien sólido, el concepto de la clave, figuración, repiques regulares e irregulares, figuras clásicas, pares de corcheas, tresillos, seisillos, etcétera, etcétera. Eso ya va a gusto, va a criterio de cada uno. Uno puede innovar también, pero obviamente pues se recomienda escuchar los solos de los grandes bongoceros del mundo. Les recomiendo, entre algunos pocos, escuchen a José Mangual, padre e hijos, Jack Costanzo, bueno, pues Roberto Roena. Escuchen también los solos de Manny Oquendo. Cualquier cantidad de bongoceros que con sus discos nos han dejado un legado muy importante para tener como referente de las frases, ¿no?, de los motivos rítmicos, y poder aplicarlos en un solo de un mambo, de una guaracha, de una descarga, en un jam, etc. No es fácil para aquellas personas que están comenzando. Esto no lo recomiendo para un nivel iniciación, no. Esto es un nivel intermedio profesional. Pero es importante que una persona que esté iniciando en el mundo del bongo tenga presente, traten de escuchar solos, hagan una carpeta o escuchen discos donde haya solo, y en un editor de audio los cortan y tengan una carpeta de solos de bongo, solos de conga, solos de timbal, solos de piano, etc. Y verán que van practicando encima y, bueno, pues poco a poco, esto es un proceso, le van como tomando el tiro, pues le van cogiendo el sabor de este lenguaje, ¿no? Porque no es fácil, les repito, hacer un solo de bongo para una persona que está comenzando. Obviamente esto es de práctica, de tocar, de ensayo, de error, de, bueno, en fin, de darle duro. Entonces, estas son, entre otras, las muchas recomendaciones para hacer solos con los bongoes en la música latina.